laiguana.tv. 10 años de verdad. Yo creo que en todo este tema de la geopolítica, a veces nosotros cometemos un error que hay que tratar de corregir, de mirar fundamentalmente lo que dicen organismos tales como el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos, la CIA o algunos órganos de la Unión Europea. Yo recomiendo mirar algunos de los escritos y los informes militares de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en relación a lo de Taiwán, yo leí un par de informes, ¿verdad?, en donde militares norteamericanos dicen que tenemos que tener mucho cuidado de provocar a China, porque si China decide apoderarse de Taiwán, es una operación que la va a hacer en un par de días y nosotros vamos a demorarnos por lo menos 3 semanas en llegar al teatro de operaciones con el equipamiento, el armamento y las tropas suficientes. Cuando llegamos allá, los chinos nos van a estar recibiendo, digamos, con los dragones del Año Nuevo y con un platillo, digamos, ya están recontra instalados. Pero bueno, los tipos que no entienden todo este tema de la guerra, ¿te das cuenta? Piensan que es un asunto que se resuelve así, de manera libresca. Los militares eso se dan cuenta, dicen, no, desplazar 250.000 hombres desde Estados Unidos y Europa a China no es una operación que se haga de la noche a la mañana. Eso nos va a llevar semanas a nosotros, despachar equipos, helicópteros, tanques, aviones de guerra, todo eso, y China resuelve todo eso en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque es parte de su territorio. Yo siempre suelo recordar a Tilio que, por cierto, hacer esa operación requiere el dinero chino, que le tiene comprada parte de la deuda, ¿no? Claro. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.